Hablamos y no me dijiste nada, no quedamos en nada. No, mentira, ya sé, vamos a ver películas. ¿Películas? Sí, pero vamos así, no la alquilamos. Ir a cine porque así puedes ver las películas en el momento en que salen y no después cuando salen en DVD o en VCD, dependiendo de las compras. Alquilar películas. Porque, o sea, uno se pierde un pedazo y puede devolver. Ir a cine. Porque en el cine está el sonido mejor, se ve mejor, pantalla grande, más comodidad. Alquilar películas, más cómodo en la casa. Si me llama demasiado la atención, me gustaría cine. Yo prefiero ir al cine, porque me parece que lo que se vive en el cine y la magia del cine no se vive nunca ni en la sala de tu casa, ni tampoco se vive en el cuarto, ni nada de eso. Ir al cine. Porque es mejor. María. Jorda, yo te invito. Entonces, de todas maneras, ¿vamos a cine? No, Rochi, no. A cine no, porque mira, vamos de aquí a la universidad. Ajá. Al cine son 5,000 pesos. Ajá. 6,000 pesos de las crispetas, 6,000 pesos de las gaseosas, 20,000 pesos de las boletas. ¿Y cómo te vas para tu casa? 5,000 pesos de un taxi. Pero ¿para qué te complicas tanto? Ajá. De aquí a la universidad nos podemos ir en bus, son 2,000 pesos. Ajá. El combo de crispetas y gaseosa nos cuesta 10,000 pesos y no hay ningún problema. Y yo te invito la entrada a cine y ya no gastas absolutamente nada, así que vámonos para cine. Entonces, vamos. Esa es mala. Vamos a ver, esta es mejor, de suspenso. Bueno, bacanísimo, esa. Bueno, dale, ve y averigua. ¿Tiene boletas para la película de Sala 1? Oh, ya comenzó la función. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Ya comenzó la función. Ay, no te creo, Daniel Coraje, llegamos tarde. Son como 15 minutos tarde ya. No, ¿sabes qué podemos hacer? Ir a hablar con el administrador, que yo lo conozco y de pronto nos puede ayudar. Dale, vamos. Bueno, bien, dale. Bueno, aquí proyectamos toda clase de género de películas. Tenemos infantiles, de acción, tramas, de terror. O sea, todo, no hay una en especial, todo se proyecta. ¿Qué tipo de películas le gusta más a los jóvenes? Yo pienso que las películas que le gustan más a los jóvenes ahorita son las de acción. Y le sigue también las de terror. Bueno, ¿y qué clase de promociones le brindan a los espectadores? Nosotros tenemos promociones casi que todo el año. Tenemos promociones estudiantiles, porcentajes de descuento. Pueden ser del 10, del 15, de acuerdo a la universidad o al colegio. Sí. Podemos ir a varios lugares aquí en Barranquilla a ver películas. ¿Como cuáles, si se puede saber? Hay al cine Club Cayena o a la Cinemateca del Caribe, podemos ir. Pero no sería mejor que la alquilemos. Ay, Daniel, ¿tú conoces alguno de esos dos sitios? No. No, ¿verdad? Entonces vamos, para que los conozcas y la pasamos súper rico allá. Ahí reproducen películas que no son de tipo comercial, que creo que quedan en la sede con Barranquilla, Boston. Ni idea. Nunca he ido. ¿Qué
porque es un espacio alternativo, diferente, en donde podemos ver diversidad de visiones del mundo y no solamente una visión única o hegemónica a nivel mundial. Que no son las estilos Hollywood y el cuento, y que siempre tiene algo en cartelera, pero ni sé dónde queda. Que muestran cosas muy interesantes allá para uno conocer acerca del cine. Esa no es la que queda en con Barranquilla. Entonces, Roger, te tengo una pregunta. ¿Entendiste algo de la película? Yo no entendí nada. Daniel, no me dejaste entender nada. Si igual te la pasaste molestando toda la película. ¿Pero qué hago si tú eres la que me invitaste? ¿Me puedes explicar la película si no la entendía? Bueno, en fin, yo te tengo la solución. Vamos y alquilamos una película. ¿Te parece? Pero la alquilamos pirata porque no tenemos plata. ¿Cómo se te ocurre? Las películas piratas salen malísimas. Resolución mala, audio malo, todo malo. No, vamos a un almacén para alquilar películas y listo. Bueno, bien. Vamos. No tienes que pagar todo el mundo, que puedes invitar a la persona que quieras, que puedes hacer lo que quieras. Primero, porque es barato. Segundo, porque estás cómodo en tu casa, tienes un ambiente, haces tu propio ambiente, si lo quieres ver agradable. Porque uno puede devolver el pedazo que se perdió, uno puede salir, ir al baño. Para mí la primera mirada de la película es en el cine, o sea, es el entretenimiento, es la diversión y es el esparcimiento. Y luego sí, pues viene una mirada crítica y analítica que se puede lograr con el video. Un domingo que no haya más nada que hacer. De pronto, para si te gusta una película, te la puedes ver todas las veces que quieras. Ay, yo encontré un video. ¿Cómo así que no encontraste la película? No, nada. Ay, no te creo. ¿Cuál piensas tú que es el género que más alquilan acá? No sé, Dani. Ya tengo la solución. Vamos a preguntarle a un asesor de aquí de Videotarzán. ¿Cuál es el género que más alquilan aquí en Videotarzán? Bueno, el género que más alquilamos es acción, terror y infantil. ¿En qué les afecta a ustedes la piratería? Bueno, yo pienso que afecta, pero no mucho, por lo que las personas siempre vienen a alquilar las películas que tengan buena resolución, que se vean mucho mejor, porque las películas quemadas pues tienen otra resolución, se ven muy feas. Veamos qué película alquilamos entonces. ¿Nos ayudas? Sí, listo, de este lado. Por fin llegamos a ver mi película. Ven acá, mira para ver cuándo hay que entregarla. ¿Cuál? ¿La película no la tienes tú? No, la tienes tú. Yo te la di cuando nos montamos en el taxi. Ay, la dejaste en el carro.